Bueno, chicos, ha llegado el momento. Estamos aquí en mi canal. Muy buenas, compañero Gref. Hola, ¿qué tal, Alfa? ¿Cómo estás? Estoy un poquito nervioso, un poquito tenso porque tengo mucha rabia. Venimos de su canal, chicos. Por supuesto, os dejaré el vídeo suyo en la descripción, aunque ya lo habréis visto. El caso es que aquí estamos con un nuevo reto Recovery. Uno contra uno. Me ha traído aquí al mapa que digo, Alfa, ¿qué mapa vas a poner? Y dice, Recovery. Y digo, verás tú si ese no es el mapa que ha practicado 8 horas antes de, antes de grabar esto. Yo nunca he jugado un versus uno de este mapa, pero bueno, vamos a ver. Vamos a ello. La cosa, nos jugamos la Speakeasy. Sé que no es un arma muy salseante, pero entendedme, chicos. ¿Cómo que no? ¡Madre mía, la Speakeasy! Como pierda esa, Alfa. Eso me duele a mí en el alma. En el alma, ¿verdad? Sí. El caso es que me quiero jugar un arma que sea buena, pero que, como sé que la voy a perder, pero bueno. ¡Venga, hombre! ¡Venga! ¡Que no la pierdo! ¡Vamos allá! 3, 2, 1, let's go. Let's go. ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, compañero. Alfa, dime que está el router ahí dándolo todo, que no me fío yo, ¿eh? Tío, hosteando con 10 megas. Vamos, y cuando hosteo yo tengo la garantía. Es que este mapa, tío, ¿qué me has traído aquí? ¿Pero qué haces? Sí, pues te da ahí una Abajo, que estás abajo. Vale, vale, vale. Siempre pensé que estabas arriba. Digo, pero ¿cómo ha matado a través de la piedra? Digo, ya está aquí. No, hombre, no, hombre, estoy por aquí. Yo, este mapa que no controlo yo los lugares donde puedes aparecer, ¿eh? Yo vaya, sí, vaya. Tío, he estado practicando. Vaya. Cuidado, ¿eh? Subido el volumen del juego. Cuidado, que aún no he visualizado yo el momento en el que borro. Le doy a borrar. No lo he visualizado yo. Pero que es una Speakeasy, anda, no te quejes. Yo es que le he dicho al fan, la SM1 se me da como la mierda. Dice, venga, dale, venga, dale, jugamos. Y a ver qué tal. Nada, compañero. ¡Joder, joder! No, no, se ríe. En realidad sé que esto es un golpe de suerte, tío. Un golpe de suerte, pero un golpe en la frente, así, ¡pum! Manotazo, ¿sabes? Venga, saltitos, los saltitos te van bien. Sí, sí, es que me los como con patatas. ¡Madre mía, que explotado! No sabía yo que este arma mataba así. ¡Oh! Menos mal. Menos mal, que te he dado en la cabecita, compañero. Si no muere ahí, sniper. Yo no sé. ¡Ah! ¡Sube la mina! Ah, yo creo que las cuatro bajas que te he hecho han sido iguales. El saltito, arriba. Vale, pues no la gamba, ¿vale, tío? Venga, vale, lo aguante. ¡No! ¿Cómo te he matado ahí? ¡No me lo puedo creer! ¡No, quita! ¡Que la reapareció ahí! ¡Fuera! Confirmamos, es con el saltito, tío. Ay, Dios mío, yo que soy de jugar a clásicos, tío, de verdad. Encuentro la con Mr. Salto Johnson. ¡Vamos! ¡Que la baja la mira! ¡Impresionante! Me he quedado ahí pillado en el aire. Sí, sí, así. Y me remonta, tío. Un momento que falla balas, pero bueno, como tampoco me has dado. Cuidado, que estoy rojo en este juego. Nunca sabes cuándo está recuperado del todo. Vale, venga, adiós, sí. Pero ¿por qué ocurre eso en la vida, tío? El router 4G, que yo no. ¡Ah! ¡Ni una bala! Va, ¡ni bien, una bala! Va bien la conexión, sí, sí. Va bien. Ahí Gref tiene la ventaja porque es que es mucho más preciso que yo, evidentemente. Yo soy como un colibrí. A ver, es que la SM1 se me mueve mucho la mirilla, ¿eh? Soy muy malo con este arma. A ver, no soy muy malo, pero comparado con fusil de asalto, pero pues no, evidentemente se me da peor. Tú malo no eres, ¿eh? O sea, que no me enteré yo. Esa baja, no sé tampoco cómo te la hay. Madre mía, de vida, racha de 5, de verdad. ¿Qué es racha de 5? ¡Vamos a por el dron! O sea, te juro, menos mal que la gente lo ve como entra la bala. Yo no sé cómo te hago esa baja. Hola. ¿Qué haces ahí arriba, compañero? Le pega un salto bastante grande. Cuidado. Yo y me piro, ¿eh? Yo no. Yo no, está más tocado que. Según estoy, voy a por ti. Madre mía, que ya me está picando la nariz. Ahí estamos. Es que van las balas a ti. Va bien la conexión, tío. Sí, 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 va bien, pero va bien para ti, tío. Es como que me chupas a la conexión, ¿sabes? Ven aquí, pedazo de. De percebe. Menos mal, ¿sabes? Porque digo lo mismo. Quiero ver esa cámara de muerte, porque yo tengo que analizarla y estudiarla. O sea, fíjate, yo bajo la cámara para seguir tu movimiento, pero es como que las balas. No sé, es extraño. Sí, han salido raras las balas, yo no sé. ¿Vamos? Podía haber encarado. ¡Vamos ahí! ¡Estamos! ¡Impresionante! 5-11, sin presiones, Alfa, que borras también está. Venga, compañero, estamos ahí. El día en el que perdí dos armas. Bueno, que esto no ha terminado, ¿eh? Que se me puede romper un dedo y yo creo que seguiría jugando. Me diría, Gref, no, sigue. Y estoy ahí con un dedo roto. ¡No! ¡Madre mía! Has hecho un movimiento muy raro. No controlaba que te estrellaras contra la pared, ¿eh? No lo tenía yo eso en cuenta. Estaba muy rojo. Uy, chaval. He hecho ahí, tío. ¡Vamos! Me subo. ¡Madre mía, que me he subido a la pared! Yo no sé ese head glitching que te ha subido, que en verdad no ha sido head glitching como pasó. No. Si me he subido, si digo, ya verás tú ahora cuando me suba. Vale, C7, cuidado, que había cogido una ventaja. Hemos empezado igualado, luego la ventaja y ahora me está recortando otra vez. Estoy recortando los bigotes, ¡vamos! ¡Maldito! Maldito, dice. ¡Maldito seas, Alfa! ¡Mírale! ¡Vamos! ¡Me cago en todo, tío! ¡Que te quiero balar y no puedo! Vale, ya, a ver. Estaba aquí con una piruleta. Sí, ya, yo sé que las piruletas siempre, tío, las piruletas siempre, que te... ¡Vale! ¡Ay, 11-10, yo no!
Yo no sé, de verdad. ¿Va a ser esto por rachas? Uf, vale, bien. Ya en el momento que la una baja, vienen todas y lo sabes, Alba. Digo que la racha ahora va a ser de 6. ¿Qué dices tú? Que si me te entra una bala más, no. Pero ¿por qué no te entra las balas? Sí, esa que estás dándole y dices, es que le falta la bala. Le falta la bala, dásela ya y no se la da. Es que es en plan, entra, por Dios, entra, pero no. Bien. Empiezo ya a disparar antes que impotencia. Yo tengo uno para uno para cuando tenga fibra, te lo digo. Estás tocado, dos balitas, una en la cabeza, vamos. A la espalda, no, fallo más. ¡Vale, vamos, tonto! ¡No, pero puedo creer que estuviera de espaldas y me... ¡Madre Dios, mía, tío! Es que la gente que está de espalda, no sé si es por algo, pero no le doy. ¡Vamos! ¡14! Esto está... ¿Ves? Esto mola, tío, porque aunque yo pierda está reñido, ¿sabes? Está la tensión ahí... Esa oposición gaming, la tengo aquí adaptada. Vale. Eso ha sido ahí el tema de la sensibilidad, compañero. Te quedan 5, ¿eh? Yo no digo nada, ¡wow! Lo digo todo. Tío, de verdad, ¿eh? Vamos, McCrory, gándame tus fuerzas, compañero. Vale, vamos allá, a ver. Roquita esta. Uy, esa roquita. ¡No, tío! Vale. Te sorprendió, no, creías que te iba a salir o algo. Ahí, el chema, encima me he puesto a recargar como un tolai. ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! Vale, ¡vale, vamos! Voy a intentar que Alpha no me haga ninguna baja. ¡No! Otra vez a una, tío, ¿no? ¿A una o a dos? Te he dado dos en la cabeza, eso es correcto. Una. Una a una, confirmamos. Sedas ha sido muy bueno, tío. Pero tengo que reconocer que está reaccionando muy bien. O sea, tengo que hacerlo muy bien para terminar la partida sin que me mates ni nada de más, ¿eh? Pero me falta... Ah, tío, me falta un poquillo las balas, que entre un poquito más. ¿No? ¿Tú, por ejemplo, sientes que en alguna partida pública te haya ido mejor que hosteando tú en privada? No, noto que va igual realmente, o sea, noto que... Como que echas balas... Oye, tú, efectivamente, digo, que estamos aquí hablando como... Estamos ahí comentando. Como dos canguros, tío. Vale, a ver, el saltito del colibrí. ¡Colibrí! No. ¿Qué ha pasado, Alfa? ¡Y ha ganado, Gref! ¡Vamos allá! Increíble, que yo me creía que iba a terminar la partida y se ve que ha puesto contra todos o algo. Oye, tío, ¿te has fijado que hemos quedado igual que en tu canal? ¿Lol? ¿Igual? No, sí. No, espera, no, en tu canal han sido 12, creo. No. ¿Has sido 14? Sí. No, sí, no sé. Sí, no. No sabría qué decirte ahora, pero. Impresionante, tío. Ay, Dios mío, ha estado bien, ha estado muy bien, tío. Bueno, estado... ya estáis viendo mi cámara, chicos. Ah, no, espérate. No, mi cámara no la ven. Vale. Eres el alma de la fiesta, compadre. Soy esto que dice, eres un gracioso, Qué gracioso, tío. Bueno, chicos, llega el gran momento. Bueno, chicos, aquí la veis, Speak Easy, que me ha tocado ya como 3 o 4 veces y la tengo que borrar entre una cosa y otra. Bueno, ¿la tienes una vez en el arsenal o 4 veces? Sí, que duele más borrarla. Esta la tengo una vez, pero me tocaron más veces, tuve que borrarla por otro vídeo y demás. Vale, ya tienes experiencia. Sí, con este arma yo tengo mucha experiencia, que es la cojo y a las semanas, adiós. Así que bueno, lo dicho, y es que encima no me dan experiencia, de verdad. Yo no te veo, lo que me digas me lo creo, pero bueno. Nada, yo estoy ahora mismo ahí entre... en el momento de darle así, ¿sabes? Ese momento que dices, sí, no sé, se fuera la luz ahora y no. Sí, tío, y justamente no puedo. Y no terminará de grabar esto. Central 2-4, la borro. 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Ay, Dios mío! Ya está, he perdido los armas en una mañana, de verdad. ¡Ay, Dios mío! Joder, Alfa. Después de hacer el balance, o sea, esto que se te queda la mirada clavada en un punto fijo, dices: acabo de borrar la Speak Easy y la STG legendaria. Tú cállate la boca, ¿no, compañero? Lo que se te pasa por. Bueno, vale, ya. Bueno, tío, un placer tenerte aquí en el canal. Igualmente, tío, me lo pasa genial, ha sido la hostia. Claro, normal que te pases genial. Tenemos que hacer más de estos. Sí, cuando tenga buena conexión, volverás a jugar si quieres. Sí, compañero, no, ha estado muy bien. La verdad es que eres muy bueno, tío, o sea, es que no puedo hacer nada. Es muy bueno, felicidades. Y si quieres decir algo más. Nada, tío, muchas gracias y encantado de pasarme por aquí. Bueno, nada, chicos, aquí lo dejamos. Si podéis votar este vídeo, lo agradezco porque, sí, es que he borrado dos armas. Es que es demasiado. Sí, lo he dicho, chicos, como siempre, muchas gracias. Un saludo y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.